हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। Cuando ustedes recuerdan el punto, el cero, ustedes acumulan. En términos de riqueza física, cuando continúan colocando un cero después de la figura 1, la cantidad continúa incrementando. De la misma manera, así como cada alma es un punto y el Padre también es un punto, así el drama que ha pasado también es un punto y final que también es un punto. Ese también es un punto. Si ustedes recuerdan cada tesoro con la conciencia del punto cero, ustedes continuarán acumulando en su cuenta. ¿Ustedes han experimentado esto o no? Tan pronto como ponen un punto y final, ustedes paran de desperdiciar sus tesoros y empiezan a acumular e incrementarlos. ¿Conocen cómo poner un punto y final? Algunas veces tratan de poner un punto y final, pero a cambio ponen una línea larga. Es que en vez de un punto y final se vuelve un punto de interrogación o a cambio de un punto y final se vuelve una exclamación. La forma de incrementar su cuenta es poner un punto y final. Y la forma de tener desperdicio en su cuenta es trazar una larga línea. Una interrogación o una admiración, punto de interrogación o admiración. ¿Cuál es la forma más fácil? Es poner un punto y final. La forma de hacer esto es muy fácil. Usted simplemente tiene que tener autorrespeto y recuerdo del Padre y poder poner un punto final para cualquier cosa inútil. Inútil. Om Shanti. Shanti, vuélvete lleno de tesoro de felicidad. Ten la fortuna de felicidad y sé feliz y alegre. El brillo de la felicidad. Tu cara es el espejo del poder de tu mente. Tú conoces la diferencia entre la cara de alguien que ha perdido todo y la cara de alguien que ha obtenido algo. De manera que, haz que tu cara tenga el brillo de la felicidad de tener el logro de todo. Tu cara no debería de parecer ser seca, sin ningún gozo. Que sea visible, tan llena de felicidad. Y muchas almas entonces
automáticamente serán servidas a través de esta Om Shanti. Bienvenidos a Vyakti Parivar. Hoy es el día 14. Llénate del tesoro de felicidad. Ten la fortuna de felicidad y sé feliz y alegre. El brillo de la felicidad es el tema de hoy. Ahora escucharemos a Mohini Devi. Om Shanti. Cuando escuchamos a Baba, creemos que lo que Baba está diciendo es verdad, pero al menos que lo llevemos a la práctica o lo experimentemos, no habrá logro. De manera que, así como Baba está diciendo, he estado pensando por unos cuantos días acerca de aplicar ceros y los tesoros se incrementen. Simplemente digo que el drama, soy un alma, Baba es un punto. Eso inmediatamente incrementa los tesoros. Pero la primera cosa que sucede es que no hay desperdicio. Y cuando no hay desperdicio, también entonces se multiplica e incrementa todo el tiempo. Es muy sutil debido a que, ok, si yo digo drama, ¿qué va a suceder? No tendré pensamientos de desperdicio. No voy a enredar en pensar innecesario acerca de los demás, de las situaciones. Pero ¿cómo es que le va a agregar a mis tesoros algo que todos necesitamos experimentar? No solo esto, sino cualquier punto que de Baba, hay que aplicarlo. Y luego también inmediatamente no tenemos que esperar los resultados o calcular qué beneficios tengo. Pero si Baba lo dice, tal vez no es inmediato, pero definitivamente veremos el beneficio. Hará que nuestro estado esté muy estable. Ok, si estoy estable, ¿va a cambiar la situación? Mucho, mucho como la mule hoy en la mañana, cuando dijo, mucho rumiar y mucha conversación. Ambos son importantes porque a veces tenemos que hablar, compartirlo. Yo hice esto, esto me ayudó de esta manera. Cuando hice esto, apliqué este punto. Fue muy útil. Lo que Baba dijo hoy, el chicha espiritual es muy importante. Rumiar es importante y chicha, ambos son importantes. Quiere decir que estamos pensando, rumiando, pero al tener el chicha, Daddy Yankee le encantaba. Tengamos un chicha, una conversación de corazón. Cada noche, cuando íbamos a su cuarto para meditar y estaba lista para ir, estaban listos para ir, no se ha hecho un chicha todavía. Siempre sintió que cada uno de nosotros tiene algún tipo de realización, algún tipo de profundidad, y compartirlo es muy, muy útil. Debido a que estos días uno no tiene mucho tiempo en clase, sino que no todos entienden tampoco la profundidad. Entonces realmente he estado pensando mucho en cómo experimento, cómo tomo el máximo beneficio e incremento mis tesoros.
cada momento puedo hacerlo, como ha dicho, aplicando el cero. ¿Han experimentado todos esto? ¿Sí? ¿O solo lo creen? ¿O han experimentado todo? Muestren manos. ¿Todos? Muy bien. Pero siempre dicen la felicidad. Cuando uno come en felicidad, la comida se va a digerir adecuadamente. Y eso ayuda, ¿sí? Daddy Janki, a donde sea que iba, le pedían qué tipo de crema para la cara usa. Dijo yo, ninguna, pero como internamente está llena. Me gusta el punto de hoy, muy interesante, que cuando uno tiene logros, su cara brilla. Pero cuando uno está un poco perdido, confundido, algún tipo de pensamiento de desperdicio está en su mente, su cara se ve muy seca. Y Baba dice, la cara hace mucho servicio porque por el estado de la mente. Siempre sean livianos, tengan felicidad. Esto es lo que Baba quiere que hagamos. Pienso que es bueno para nosotros. Es como plenamente una flor floreciendo. Cada pétalo se ha abierto. Nada queda. Nada queda cerrado. Todos nuestros grados, especialidades, pureza, todo florece. De manera que nuestra cara también se vea llena de logros. Baba dice, el brillo de felicidad. ¿Han visto en su cara, la cara de otros? Su cara es el espejo del poder de su mente. Ustedes conocen la diferencia entre la cara de alguien que tiene todo y la cara de alguien que ha obtenido algo. Baba dice, haz que tu cara tenga el brillo de la felicidad de haber logrado todo, alcanzado todo. Baba dice, tu cara no debería parecer ser seca, sin ningún gozo. Entonces la gente dice, oh, ¿tiene alguna preocupación? ¿Se preocupa de algo? Que sea visible, como llena de felicidad. Y muchas almas entonces automáticamente serán servidas por su brillo, por su cara brillante, cara de este. Pienso que tenemos que prestar atención, ¿verdad? Cosas pequeñas suceden, grandes cosas suceden, pero cuando son visibles en la cara, no hay brillo. No solo que no hay brillo, sino se muestran arrugas. Cuando vemos a Brahma Baba, su edad era 90 o más, 90 y pico. Pero si uno veía su cara, sus manos, casi no tenía arrugas. De otra manera, alguna gente a una edad muy temprana se ve muy anciana. Y hay algunas, aún en sus días ya mayores, se ven muy brillantes. Cada noche íbamos a ver a Dadi Ratha Mohini. Una cara muy brillante. Y la hermana decía, toda la noche cuando no puede dormir, está con sus
manos está danzando como que suena de oro. Le preguntan, ¿qué está haciendo Daddy? Solo sigue como danzando. No, no canta, pero danza. Porque el gozo interno es plenitud interna, llena de todos los logros. Trae mucha, mucha felicidad, como una flor totalmente en floración. Experimenten eso mañana. La tarea de Baba para nosotros es tener una cara o un brillo de felicidad. Om Shanti Didi. Good evening, everyone. Om Shanti Didi. Buenas tardes a todos. Tienes la plena mente con tu bendición, sí, ¿por qué no? Tengo varias preguntas para ti. Empezamos con la mule de hoy, la mule sacar de hoy. Baba decía cómo las deidades son tan felices y por eso comen tan poquito. De manera que yo pensaba, si queremos seguir a sacar Baba, necesitamos saber cuánto él comió, qué comió y cuándo comió. De manera que dice, desayuno, almuerzo y cena. ¿Sí? Lo que creían las deidades y Baba era, uno tiene que darle al cuerpo, como hablaban acerca de dice, si hay un cero, tiene que dejarlo con algo. Cuando uno usa el carro, si el tanque no está lleno, puede afectar el motor. Siempre dijeron, no llegues a un punto donde tienes demasiada hambre, quieres comer mucho, sino mantén dándole al cuerpo cada tantas horas. Ahora dicen algunas frutas o alguna cosa, 5 veces al día, podría ser muy sano. De manera que yo no pienso que Baba tomó té o café en la mañana. No exactamente, no lo sé. Pero después de la clase, pienso que eso a las 9, Baba desayunaba. ¿Qué estaba en el desayuno? No sé del desayuno, dice. La cena yo sé, el almuerzo sí, porque nunca fui cuando estaba comiendo. Este como un atol, una avena, una avenita. No recuerdo mucho, había algo así liviano. Lo mismo era cualquier almuerzo que se hacía, Brahma Boya, él definitivamente lo probaba. Si era muy pesado, tal vez no se lo comía. Pero yo sé que por la noche, mundal, la sopita de lentejas, la hacen en una forma muy especial y chapati. Chapati simple. ¿Cuántos chapatis se comería? Tal vez uno o dos máximo. Cada noche era mundal y chapati. Diferentes vegetales como vegetales livianos, como huicoy, sazón. Yo realmente jamás noté tanto cuánto él comió. Pero pienso que todos sabemos, conocemos nuestro cuerpo, cuánto requiere. Y a veces sabemos que algo tiene mucho sabor, entonces comemos más de la cuenta. Baba dice, es cierto. Si uno come más de la cuenta, va a dormir mucho más. Pero si uno come comidas más livianas, más pequeñas. Ayer un hermano, dije, ¿cómo sientes tú que obtienes de que te cansas? Dice, yo sé que necesito más descanso, pero también desde que he escuchado la Murli, una pequeña comida. Trato de tomar un alimento
no tan pesado para no estar somnoliento. Aquellos que trabajen en computadoras, algo muy sutil tienen que hacer, no comen tanto grano, solo comen muy poquito. Entonces todos tenemos que chequear cuáles son los requisitos de nuestro cuerpo. Hay ciertos vegetales que son más pesados. Los drumsticks, eso no hay tanto en estos países. En inglés. Eso no lo conocemos. Algunos vegetales que son más livianos, especialmente para la noche. No comer comida pesada, sobre todo en la noche, porque puede ayudar en Amrit Vela. Uno va a despertarse en una forma natural, porque cuando el alimento se da al cuerpo, toda la energía va al digerir la comida. Es por esto que si uno está en su trabajo y come una comida pesada al mediodía, no va a poder concentrarse, va a tener sueño, especialmente la gente que trabaja, ya sea que no comen el almuerzo, comen una ensalada o una comida liviana. Yo encuentro que el aspecto sutil del intelecto especialmente requiere concentración. Siempre uno tiene que permanecer liviano y así podrá concentrarse. Tan pronto como uno come la comida pesada, no puede tener esa sutileza. So I think every pienso que cada nuevamente Baba decía, Dadi decía, hay alguna gente aún en Madhuban, hacen mucho trabajo físico, entonces necesitan comer suficiente comida. Otros no tienen que hacer tanto trabajo físico. Entonces, cada quien tiene que saber. Yo encuentro que aún en Madhuban todos los nevasis son muy conscientes de la comida, cuánto no comer fritos, frituras, comer muy sano y poquito. Yo me sorprendí aún estos días, veíamos a nuestras madres, están conscientes acerca de qué comer y qué no comer. La gente cada vez está más consciente de la salud y el alimento. Eso es bueno, si uno puede mantenerse liviano, no perezoso, somnoliento. Comer extra uno siente como somnoliento. Uno tiene que ir a dormir. ¿A qué hora tienes cena tú, Didi? Antes de Avyakti Parivar, 6:30, hora de Nueva York. So early dinner is good. La cena temprana es buena. Hay suficiente tiempo. Si uno come eso después de Avyakti Parivar, limpiar la cocina, todo. Tratamos de terminar todo temprano. Se siente, uno puede comer una frutita o cereal, algo liviano por la noche. Si es muy tarde. Tengo otra pregunta interesante. Espero que sea interesante. Hace unos días Baba dijo en la Moli Sakar, Shivaba dijo, él es el único que no experimenta la edad de oro, pero él ve la edad de oro, él sabe qué sucede en la edad de oro. Él tiene el conocimiento, por eso se llama todo conocedor, a pesar de que no tiene la experiencia, él sabe qué sucede en la edad de oro. Entonces, ¿piensas tú que Shivaba viene en la edad de oro solo para dar una mirada? Todos los están sentados aquí dicen no. Él viene como vino en Sakar Baba, puede venir en Narayan, ¿no? Podría venir en Narayan por unos minutos y ver todo y volver. No. Él puede ver de la región sutil.
No necesita venir aquí al cuerpo. Tengo que pensar sobre eso, cómo lo hace, si lo hace. Yo recuerdo una vez, yo estaba leyendo. No, yo escuchaba decir. Una y observaba en la televisión un clip de YouTube. Y están todas esas hermanas alrededor de Abiyak Babda. Las hermanas decían a Baba, Baba debería venir en la edad de oro con nosotros. Y Baba era tan dulce, tenía una sonrisa tan dulce. Los hijos me están tentando. Tal vez viene. ¿Por qué no? Dice. Tan interesante que le podemos preguntar, dice. Baba, tú vienes. Debemos de invitarlo. Solo podemos invitar ahora. Baba necesita venir. Puede venir al cuerpo de cualquiera en la edad de oro y observar. ¿Por qué necesita venir un cuerpo? Pensar. ¿O la experiencia es diferente o no? Pensemos que está en el mundo de las almas. Su experiencia no está viendo. Solo nos siente. Hubo un tiempo en que si uno ponía una guirnalda en el cuello de Brahma Baba, él no aceptaba. Shiva no acepta flores de este mundo. Cualquier cosa. Es como que él no. Él también es crear karmas. Cualquier cosa que él acepte, comida, lo que sea. Baba dijo, yo no acepto nada. Entonces, de alguna manera, él no está usando. Él solo está hablando y dando drishti a través del cuerpo de Brahma. Y eso estaba muy claro en ese tiempo. Ahora la gente piensa cuando Yagbabdada vino, se le alimentaba, eso era diferente. Shibaba, la conexión con Shibaba, con los elementos, es diferente, elementos es diferente que nosotros. Nuestra conexión con elementos es de acciones. Hacemos acciones, pero Baba no. Su papel es así. Entonces, conectamos, tenemos que venir en el cuerpo y podemos ver. Shibaba no tiene que venir en un cuerpo para ver. No. Él tiene, porque por eso viene el cuerpo de Brahma Baba, la drishti, no da drishti. Pero si uno dice, le da de oro, puede verlo de la región sutil. No necesita un cuerpo sutil para ver la región sutil. Estamos tratando de entender lo que no está en nuestra área. Queremos entender lo que hace, cómo hace. No es muy fácil. Lo que digo es que lo que él dice tratamos de entenderlo, pero no puedo decir mucho sobre eso. Puedo decir lo mismo acerca de la otra pregunta que tengo, porque él dice, Shibaba dice que él, la única cosa que no nos da es la llave a visiones divinas. Y el resto no lo da. Entonces, de la edad de cobre hasta el final de la hierro, Baba está dando visiones a las almas. Entonces, ¿cómo él sabe a qué alma de darle visión? Por alguna razón, hay conexión entre el mundo de las almas y las almas aquí. Siempre hay conexión, dice. Pero no se conecta, al menos de que esté en la región sutil. Por esto que yo sé, cuando vi en el conocimiento, la importancia de la región sutil era un lugar de comunicación, donde yo puedo ir arriba, él puede venir de arriba, y podemos hablar. Antes de eso, su visión también podría no ser como ir en trance.
La gente, si tiene visión de Hanuman, de Ramosita. Entonces, en el cobre de hierro, es diferente tipo de visión. Pero en la de confluencia es completamente diferente. Yo hablo acerca de la visión de la de cobre. Alguien en la edad de cobre, hace 400 años, era un devoto intenso de Krishna y obtuvo una visión hace 400, 500 años. Él obtuvo la visión de Krishna, Bhava le da esa visión. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en estas cosas? Dice, yo pienso que estás tratando de imaginar o visualizar acerca de estas cosas, pero siento que todos estos son poderes diferentes. ¿Cuánto podemos entender aún el poder de la naturaleza? ¿Cómo crece un árbol? ¿Cómo florece? Si pensamos cómo hace, pero todo en este universo tiene su propia energía y su propia vida, todo. Un pequeño insecto, un ser humano, todo. Tenemos una hermana aquí, es experta en plantas. Y como dice que hablan entre sí. Pienso que si tú me preguntas, tienes que preguntar al experto. Ella tiene un grado PhD sobre eso. Tú eres experta en Shibaba, pero ¿por qué? No sé. Yo siento que su poder, su energía, está más allá de lo que podemos nosotros pensar. Mejor lo siento, lo experimento y trato de explicarlo. No quiero que te metas mucho en eso. Como Eric preguntaba, ¿cómo es el mundo de las almas? Pienso que tenemos que sabemos que hay esa energía y funciona a través del cuerpo. Todos sabemos ese tanto. Ahora tienes que cambiar tu tema. No quieres responder, pero necesito preguntarte. En la edad de oro, escuché esto correcto. En una de las moles, Baba describía que atrás de Lakshmi Narayana, su estado de su escudo es Vishnu. Baba no dijo atrás. Vishnu es como su escudo. ¿Cómo es que no piensan sobre eso? ¿Quién es Vishnu? ¿Cómo voy a saber yo? Dice. Tú también estuviste en la edad de oro, entonces, ¿qué piensas tú? Tú eres el experto, tienes el regalo de trance, has estado con Baba por tanto tiempo, por eso espero esa más respuesta. Una última pregunta. Mi interés no está en muchas cosas. ¿De qué preguntas? Y tú estás más curioso acerca de esto. Yo solo tomo lo que Baba me dice. No digo. No sé si Lakshmi Narayan piensa en Vishnu o no. Yo diría que. Yo podría decir sí o no, no sé. Historia en la Edad de Oro. ¿Aprendemos historia, eh? ¿Por qué? No, no hay historia ni geografía. Eso viene después de la de cobre. Es de reinado la historia. En la de oro y plata es fácil. Solo hay un Lakshmi Narayan número 1, 2, 3. No necesita ninguna geografía. Divisiones, territorios. Este reino, la de oro. Había muchos pequeños reinados, pero es un reinado solo uno de Lakshmi Narayan.
de Rama y Sita, pero dentro de ese reinado hay pequeños reinados. Cuando los británicos vinieron, habían 380 reinados. Hasta ahora tenemos tantos reyes en India. No tienen sus privilegios ahora, pero hay muchos, muchos palacios, grandes palacios. Todo eso sigue ahí. Pero en la edad de oro no hay divisiones, no hay geografía y no hay historia. Historia y geografía empieza a través de la edad de cobre. A partir de la cobre. Quiero terminar con una pregunta Gyani de hoy. En el slogan Baba dijo que si quieres obtener bendiciones a servicio, del servicio de una forma de bendiciones. Entonces, alguien me dijo, vivo lejos del centro, conecto por Zoom, no puedo hacer mucho servicio. ¿Cómo puedo obtener yo bendiciones? ¿Qué piensas tú? Pienso que ahora Baba dice que el servicio es a través de pensamientos, de palabras, servicio es a través de la acción. Una vez que uno empieza a servir a través del pensamiento, encontrará muchas almas. Las podrá contactar, vendrán, entrarán en contacto contigo. Habrá más oportunidades de servicio y muchas bendiciones. Como Baba dijo, ok, yo fui a Kashmir, vine a Nueva York, no había nada aquí. Venimos, empezamos, las almas empezaron a llegar. Recuerdo en Nueva York, la primera vez, cuando hice un cuarto pequeñito, había 25 almas. Aquellos que habían tomado el conocimiento en algún lugar, en Trinidad, aquí y allá. No sé, no sabía, no los conocía. Todos aparecieron. Una vez estábamos en Guatemala, la primera vez que fuimos. La de Yankee en la mañana fue a la cocina. Habían hecho tanto bow. La de dijo, ¿a cuántos esperan? Y dijimos, no sabemos. Alguna gente hace poquito bow pensando que muchos no vendrán. Ellos hicieron mucho porque muchos vendrían. Por la mañana había 35 almas. Porque el bow que se hizo. Hay diferentes formas donde las almas son invocadas, los devotos son despertados. Muchas cosas mágicas suceden y eso nunca lo olvido. Por eso siempre digo, haz suficiente comida. No tanto que no puedan acabarlo, pero por la noche tal vez alguien vendrá, debería de tener algún bow. Algunos hacen muy poquito bow. Yo siento que todos deberían de comer y aún debería quedar un poco para que otros también puedan compartir. Hay muchas diferentes formas de tener bhavna. De más y más almas deberían de compartir y aparecerán. Gracias por tu paciencia con mis preguntas. No, solo siento que deberíamos tener más conversación en diferentes temas. Ok. Om Shanti. Compartir de los ancestros. Jornada abierta, mayo 14. Ahí está Jagdish Bhai. Nayagi arriba se habló de él. Gracias por tu herencia. Gracias por tu tapasya. Gracias por su servicio incansable. Gracias por tu familia divina. Gracias por tu dulce toli. Gracias por tu dulzura. Gracias por tu confianza. Gracias por tu visión ilimitada. Gracias por tu inspiración.
Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu drishti. Compartir de los ancestros. ¿Cómo podemos alcanzar nuestro estado final? Entonces deberíamos de practicar de tal forma que seamos felices en nuestra propia forma. El trabajo duro que estamos realizando, necesitamos un certificado de alguien. Somos dependientes de alguien. Si ellos nos hacen pasar, pasamos. Si ellos hacen que perdamos, perdemos. No conocemos nuestros karmas. Nuestra tarea es mantener realizando acciones acorde a las reglas y regulaciones establecidas. Mientras realizamos acciones, yo debería sentir que él es Karan Karamahar. Él es aquel que hace que yo realice. Deberíamos de sentir como si el cuerpo no está con nosotros. Hemos entregado este a él. Y cuando alcancemos este estado, él es Karan Karamahar y nosotros simplemente somos instrumentos. No queremos ningún fruto, ninguna fama, respeto, etcétera. La gente, la familia divina puede decir que si ellos realizan tales buen servicio, sus intelectos son muy buenos, tienen muy buenas especialidades, realizan ciertas tareas muy bien. Si somos dependientes de estas cosas, hemos alcanzado independencia. Independencia. Somos malos, si cinco gentes se lavan, entonces somos buenos. Nosotros no tenemos nuestro propio autorrespeto como los bebés. Tenemos que tener esta conciencia del Señor está haciendo que yo realice. Yo mantengo realizando lo que es llamado. Ustedes tienen el derecho de realizar acciones y ninguna expectativa de su fruto. Ustedes avanzan con esta conciencia. Estoy hablando del estado karmatit, cuando estamos más allá de acciones pecaminosas, de los vicios y de los seres humanos. Las cosas físicas y cuando tengo la conciencia que soy un punto de luz, entonces cuando yo me estabilizo en mi verdadera forma, las cosas físicas. Esto se llama el estado karmatit. Cuando yo me estabilizo en ese elemento de luz, en la conciencia de alma, en esa forma, y mis pensamientos están sumergidos y no emergidos. Esto es llamado el estado karmatit. Experimenta la luz y poder, experimenta solo eso y nada más. Experimentemos eso, la luz y poder está descendiendo. Nosotros estamos irradiando poder al mundo entero. Ay, no están traduciendo. Om Shanti Vyakti Parivar. Shanti Vyakti Parivar.
Abhyakt Murli, 17. Murli Abhyakt, del 17 de mayo del 73. Como es la meta, así son las calificaciones. ¿Experimentan ustedes las especialidades del Padre en sí mismos? Así como ustedes hablan de las cuatro materias de su estudio, así también el Padre tiene cuatro especialidades principales. ¿Las conocen? Las cuatro materias, las cuatro especialidades son todo conocedor, todopoderoso, servicial y lleno de dicha. ¿Experimentan estas cuatro especialidades en sí mismos? ¿Hay mucha diferencia o muy poquita diferencia en el porcentaje de estas cuatro materias? ¿Ustedes son aquellos que siguen al Padre o no? Todas las cuatro materias en su vida en una forma natural son, o hay fluctuación en una forma natural. ¿En qué porcentaje es natural? ¿Es natural hasta 14 grados celestiales? Si su velocidad de esfuerzo para alcanzar el estado completo no es rápido, ¿podrán ustedes hacerse ustedes mismos completos acordes al tiempo? Cualquier estado temporal que han creado hasta ahora para la tarea acorde a las directrices de Bablada y la de sus propios dictados es un asunto diferente. Sin embargo, acorde a su último estado, ¿están avanzando con esa velocidad? ¿Están contentos con su velocidad? ¿Están creando planes para esto también o solo creando planes para el servicio? Así como ustedes crean planes para el servicio, así también están creando planes para permanecer contentos con su velocidad. Su velocidad solo se volverá rápida acorde a los logros prácticos y éxito que reciben. Cuando están contentos con su velocidad, entonces deberían de crear planes poderosos. Cuando ven que no hay tanto éxito en el servicio, ¿piensan en cualquier nuevo plan? Ustedes digan la tierra en diferentes formas para corregirlo. Cuando no pueden corregirlo, entonces lo hacen correcto con la idea del grupo, ¿no? ¿Está así de claro en este aspecto? ¿Tienen tanto amor por sí mismos? ¿Cuánto interés tienen? ¿Qué planes crean? ¿Han creado un nuevo plan para incrementar su velocidad? ¿Se sientan en soledad y crean un plan para incrementar el peregrinaje, el recuerdo? Aquellos quienes especialmente han de venir al campo de servicio tienen que establecer cada una de sus actividades y crear un plan para experimentar algo o no. De la misma manera, tienen que establecer un plan para su progreso en Amrit Vela. Continuará. Om Shanti. Become full of del tesoro de felicidad. Ten la fortuna de felicidad. Y sé feliz y alegre. El brillo de felicidad. El título. Sus caras son el espejo del poder de su mente. Ustedes conocen la diferencia entre la cara de alguien que ha perdido todo y la cara de alguien
que ha adquirido algo. De manera que haz que tu cara tenga el brillo de felicidad, de tener el logro de todo, habiendo obtenido todo. Tu cara no debería de parecer ser seca, sin ningún gozo. Que se vea como llena de felicidad. Y muchas almas entonces automáticamente serán servidas por ello. Khushi ke khazane se sampanna, khush naseeb khushnumaha banu, khushi ki chamak, man ki shakti ka darpan, chehra, arthart mukhda hai, khoya khoya hua chehra, और पाया हुआ चेहरा इसका अंतर तो जानते हो पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे खुशी का चेहरा दिखाई दे तो अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती रहेंगी ओम शांति ओम शांति